Durante la conmemoración del 40º aniversario luctuoso de Marte R. Gómez, ex gobernador de Tamaulipas e impulsor de las instituciones modernas de la entidad, el mandatario de Tamaulipas, Egidio Torres Cantú, expresó que rendirle homenaje a los grandes es y será un honor y una gran responsabilidad. En el acto, el mandatario calificó a Marte R. Gómez como un político justo, gobernante humanista, hombre con intelecto y con sensibilidad. Torre Cantú dijo que a 40 años de su partida, Tamaulipas reconoce la trayectoria y el camino trazado por uno de los hijos más grandes, el ingeniero Marte R. Gómez. El acto cívico se llevó a cabo en el Salón de Convenciones del Centro Cultural Tamaulipas, donde se reunieron autoridades para honrar la memoria de su vida y su obra. Además, en el marco de la ceremonia se realizó la presentación del libro Textos Inéditos, Diego y sus Mujeres, a cargo de Libertad García, titular del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, y Esther Gómez, hija de Marte R. Gómez, quien mencionó que al ex gobernador se le ocurrió escribir sobre Diego Rivera cuando el pintor provocó un escándalo en el Hotel del Prado con Sueño de una Tarde Dominical en la Alameda Central. El libro Textos Inéditos, Diego y sus Mujeres, rescata apuntes diversos e inéditos de Marte R. Gómez sobre su relación amistosa con el artista mexicano Diego Rivera. Al acto asistieron también Ramiro Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Armando Villanueva, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Alejandro Etienne, presidente municipal de Ciudad Victoria, funcionarios, invitados especiales y público en general, informó para Nuestra Visión Noticias, Itzel Marín.